Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador. Saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día de hoy vengo a contarte cómo la legisladora Paola Cabeza se para firme y les pone en su lugar a todos los asambleístas alfombra, o mejor dicho, como ella nombra en el video, Chiglier de la fiscal, pues también están para fiscalizar y trabajar para el pueblo y no para hacerle barra a la señora Salazar, a la cual se le obliga a caer su trabajo ligado a poder determinar todas las corrupciones y todas las situaciones delincuenciales que existen en el país, y no solamente a la carta, como ella se encuentra y está acostumbrada a trabajar. Sin embargo, vemos que aunque esto fue de esta forma, se aprobó una resolución con 74 votos, el cual no contó con lo que es RC, para poder así apoyar al fiscal. Le damos tu like, comparte este video y veamos la nota. Claro que estamos preocupados por cómo fuerzas políticas y gobiernos permitieron que se permeara el narcotráfico en la institucionalidad. Y empecemos justamente por el motivo por el cual muchos de ustedes están aquí. Les vamos a recordar un poquito la memoria, porque esta asamblea, la que se disolvió, fue justamente porque decidió investigar la inversión del narcotráfico en el gobierno de Lazo, o nos olvidamos. Claro que nos preocupa, esta asamblea siempre ha estado preocupada. La diferencia es ser una asamblea que fiscaliza, una asamblea que se preocupa, porque que yo recuerde, colegas legisladores y señor presidente, la señora fiscal es sujeta de control político de este parlamento. Pero si perdemos esa condición y nos pasamos a ser cheerleaders de la señora, yo no sé qué situación, es un sinsentido ahí. Resoluciones para convertirnos en cheerleaders de la señora fiscal, que les quiero recordar que sí, una persona que fiscaliza a la carta. Vamos a recordar. La señora fiscal es sujeta de control político de este parlamento. Pero si perdemos esa condición y nos pasamos a ser cheerleaders de la señora, yo no sé qué situación, es un sinsentido ahí. Resoluciones para convertirnos en cheerleader de la señora fiscal, una persona que fiscaliza a la carta. Cometemos un grave error cuando esta asamblea intenta sacar resoluciones para endiosar a gente que tiene que hacer su trabajo. ¡Para eso se les paga! Yo no vine para eso, ni la bancada de la Revolución Ciudadana ha venido para eso. Nosotros hemos venido aquí a ejercer nuestro rol fiscalizador y nuestro rol de legisladores. Y no básicamente pasa por estar resolviendo ese tipo de situaciones. Aparece el caso Metástasis frente a una pugna que tenía la señora fiscal frente al concurso y obviamente el juicio político. Señores, si ustedes se quieren quitar su investidura de legisladores y pasar a ser cheerleaders de la señora fiscal, yo los respeto, van a tener siempre mi aprecio y mi cariño. Pero esta asamblea tiene que cumplir otro rol y es el de fiscalización. Y obviamente el juicio político es otra de las cosas que le incomoda a ella y muchos de los legisladores que hoy nos quieren hacer votar por este tipo de cosas, compañeros, cuando hay situaciones mucho más importantes. Más allá que estos 74 asambleístas de alfombras, como lo notamos en la nota, se hayan prestado para este tipo de comunicados, que sí, que apoyan o no apoyan, eso es circunstancial. Eso es como que ir al doctor y el doctor te cure por algo y tú le envites una carta felicitando por haberte curado. O sea, son cosas irremas. Uno puede agradecer, sí, eso está bien, pero tanto elevar y tomarse el tiempo por esto, yo estoy seguro que son los que aplauden hoy a esto, son los mismos que criticaron por querer censurar a Lazo. Cosas tan distintas, pero que sin embargo para ellos no son prioridad. Qué bueno por la señora asambleísta que se para firme en este caso. Denos tu like, comparte este video y nos vemos hasta la próxima. Chau.